centro de Boca del Río para conocer los deliciosos desayunos que aquí nos tienen. ¿Vamos a conocerlos? Como ven, aquí en la cocina me dijeron que necesitaban ayuda y yo me vine rapidito a poder ayudar. Amiga, ¿qué es lo que estás haciendo tú aquí en la cocina? Empanadas y picadas y gorditas. Empanadas, picadas y gorditas. ¿Cuál es la diferencia entre una picada, una empanada y una gordita? Es que la empanada es una tortilla y se dobla. Y ya se fríe. Y ajá, una gordita nomás se hace y se infla. ¿Qué es lo que tienen por aquí? Jaiba. Ajá. Y camarón. ¿Y esta aquí? Vinilla, picadillo y deshebrada y pollo. Encontramos con gente que nos visita desde Tijuana. ¿Cómo están viviendo estos Juegos Centroamericanos y del Caribe? Muy bien, muy bien, muy, muy agradable, muy buena competencia. Sí, venimos a ver a mi hijo, Marco Antonio González, del equipo de softball de la Selección Nacional. ¡Wow, qué orgullo! Pero también nos visitan desde San Diego. Señora, nos está visitando desde San Diego, ¡qué bueno! Sí, claro que sí, estamos apoyando a México, al equipo mexicano. ¿Qué es lo que le ha gustado más? Aparte de los Juegos, Veracruz, el centro histórico de Veracruz tiene arquitectura preciosa, es muy, muy disfrutable y muy histórico. Ahora nos encontramos ubicados en la unidad deportiva Hugo Sánchez. Lleva su nombre en reconocimiento al gran jugador mexicano Hugo Sánchez. Vamos a estar viendo la presentación del equipo femenino de México jugando aquí en estas instalaciones. ¡México! 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 Esta unidad deportiva es la más antigua de Boca del Río y ha sido remodelada recientemente, contando con pista de atletismo, gimnasio, alberca y en la cancha de fútbol femenil. Para el canal de los centroamericanos, Maggie Rocha.